Con alegría estamos aquí para compartir la celebración del culto, el cual corresponde al 24º domingo después de Pentecostés. Queremos realizar esta celebración en la confianza de que nuestro Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros y han de bendecir lo que humildemente realizamos para gloria de su nombre y también para enriquecimiento de nuestra fe. Escuchamos lo que dice el profeta Jeremías allí en el capítulo 29, versículo 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Amén. Y nosotros estamos aquí, como dice el profeta, ante Dios que quiere nuestro bien y que tengamos una vida llena de esperanza. Él quiere estar en medio nuestro para escuchar nuestra humilde oración, nuestras súplicas, nuestras plegarias, nuestra alabanza, y aún ha de conocer lo que no podemos expresar con nuestros labios. Él estará con nosotros como quien escucha aún el gemir de nuestro corazón en lo más profundo. También nos preparamos en su presencia para escuchar su voz, esa que nos consuela, que nos anima y fortalece. Pero también hemos de escuchar que Él espera de nosotros obediencia, amor y alegría en el servicio y el cumplimiento de su santa voluntad. Todo esto esperamos de Él y también aquello con lo cual quiera bendecirnos en esta ocasión. Amén. Y queremos comenzar también nuestra celebración cantando del cancionero Canto y Fe, la canción o el himno De Boca y Corazón número 196. De Boca y Corazón. De boca y corazón lo ata el Dios del cielo, pues dionos bendición, salud, paz y consuelo. Tan solo a su bondad debemos nuestro ser, su santa voluntad nos guía por doquier. Oh Padre Celestial, danos en este día un corazón filial y lleno de alegría. Consérvanos la paz, tu brazo protector, nos lleve a ver tu faz en tu ciudad, Señor. Dios Padre Creador, con gozo te adoramos. Dios Hijo Redentor, tu salvación cantamos. Dios Santificador, te honramos en verdad. Te ensalza nuestra voz, bendita Trinidad. En este espíritu podamos celebrar en esta ocasión, que pueda ser todo lo que realizamos una alabanza y una manifestación de gratitud, de alegría y de fe a nuestro Dios. Vengan, adoremos al Señor. Gloria a Dios, nuestro Padre poderoso, gloria a Cristo, el Señor.
y al Espíritu que habita en nuestras almas por los siglos. Amén. Gloria a Dios nuestro Padre poderoso, gloria a Cristo el Señor y al Espíritu que habita en nuestras almas por los siglos. Amén. Y nos preparamos en oración para manifestar a Dios aquellas cosas que necesitamos decirle para nuestra paz, para nuestro perdón y para que nuestros corazones y mentes puedan estar aquí con Él en su presencia y para escucharle. Querido Padre Celestial, en esta ocasión te damos gracias por tu amor y misericordia en la que nos has guardado y protegido hasta aquí. Gracias te damos por toda ocasión en que pudimos vivir según tus planes de bondad y vida. Sin embargo, y así como reconocemos tu obra a favor nuestro en este día, también sabemos y te confesamos arrepentidos que en tantas oportunidades en que no manifestamos toda la fuerza, la fe y dedicación que hubieras esperado de nuestra parte. Perdona nuestros pecados y que por el perdón mediante Cristo y por tu gracia podamos alcanzar verdaderamente la reconciliación y la paz para participar alegres de la fiesta del resucitado junto a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Te suplicamos también en esta ocasión por todo tu pueblo, que en este tiempo está privado de encontrarse, el cual te alaba y clama por ayuda, poder y presencia. Manifiéstate, Señor, en tu iglesia, en todas partes. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Dice el profeta Jeremías, allí en el capítulo 30, versículo 7, la primera parte y la última de este versículo: canten de gozo y alegría, hagan oír sus alabanzas y digan: el Señor salvó a su pueblo. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria, gloria, gloria en las alturas a Dios. Gloria, gloria, gloria en las alturas a Dios. Y en la tierra paz a las gentes que ama el Señor. Y en la tierra paz a las gentes que ama el Señor. Oremos. Querido Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien ha de regresar al final de los tiempos para concluir tu obra y juzgar al mundo y a cada uno de nosotros, te invocamos en este día y suplicamos ahora que por tu misericordia nos permitas escucharte de corazón y que nuestros pensamientos se orienten en poner por obra tu santa voluntad. Te lo pedimos. Amén. Y antes de escuchar y meditar sobre los relatos bíblicos apartados para esta ocasión, queremos cantar el himno Nuestra Fortaleza, número 264 del Canto y Fe, Nuestra Fortaleza. Nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro en la tentación.
Nuestro gran refugio, nuestra salvación, es el Dios que adora nuestro corazón. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Que la tierra toda cambie de lugar y los montes rueden por el ancho mar. Nuestra fortaleza firme habrá de ser, porque lo inmutable no podrá mudar. Nuestra fortaleza firme ha de estar, porque lo inmutable no podrá mudar. A la voz tan solo de su voluntad, túrbanse los mares en su majestad. Tiembla la montaña, todo es vanidad, al vibrar su acento por la inmensidad. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Que en otras fuerzas quieren descansar, o en las que este mundo les promete dar, nunca todas ellas se han de comparar con la que podemos en el cielo hallar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Y esa fortaleza que nos hace adorar al Dios de la creación, la encontramos en esta mañana en el Salmo 128, en la lectura del Antiguo Testamento, Salmo 128, y nos habla sobre las bienaventuranzas del hombre que teme a Jehová, que le honra, que le venera, que le adora, como cantamos en esta canción. Y es un hermoso salmo que nos cuenta de la bendición que Dios da a los justos, a los que obran con justicia. Dice así el Salmo 128, versículos 1 al 6. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová, desde Sión, y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y que veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre Israel. Amén. Y cantamos juntos: en nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad. Y la lectura del Nuevo Testamento la encontramos en la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6. Tesalonicenses, versículos 1 al 6 del capítulo 5. Y también nos habla
sobre el tema que hemos venido charlando todos estos domingos, en las parábolas del juicio y de la venida del Señor. Y nos dice así el apóstol Pablo en esta carta: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Amén. Amén. Cantamos nuevamente: en nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad. Y preparándonos para escuchar el Evangelio que va a ser leído por el pastor Delcio y la meditación con la cual él nos dará, vamos a cantar juntos: Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y para esta ocasión, para esta celebración, se encuentra apartado del Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 25, los versículos 14 al 30. San Mateo 25, 14 al 30. Dice así el Evangelio: con el reino de los cielos sucede también como cuando un hombre, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada quien según su capacidad, y luego se marchó. Enseguida, el que recibió los 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el talento de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor de aquellos servidores y ajustó cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y les presentó otros 5, diciéndole: Señor, me entregaste 5 talentos y aquí están los otros 5 que gané. Su señor le respondió: muy bien, servidor bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho más. Entra a participar de la alegría de tu señor. Entonces se acercó el de los 2 talentos y le dijo: Señor, me entregaste 2 talentos y aquí están los otros 2 que gané. Su señor le respondió: muy bien, servidor bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho más. Entra a participar de la alegría de tu señor. Luego se acercó también el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste
y recoges donde no esparciste. Así que tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Le respondió su señor: servidor malo y perezoso, con que sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo. Por eso debiste llevar mi dinero a los prestamistas, de modo que a mi regreso recobrara lo mío con intereses. Quítenle el talento y entréguenlo al que tiene 10, pues a todo el que tiene se le dará en abundancia. En cambio, al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Y a este servidor inútil arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y desesperación. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta la buena noticia del Evangelio en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Reciban ustedes bendición y paz de nuestro Señor Jesucristo, el que era, es y ha de venir. Amén. En estos pasajes bíblicos del Evangelio según San Mateo que hemos estado compartiendo en los últimos cultos, las celebraciones, Jesús habla y enseña acerca del reino de Dios, pero también acerca del final de los tiempos, o, para decirlo de otra manera, el momento en que, puede ser cualquiera, en que Dios venga a pedirnos cuentas, a hacer cuentas con nosotros, de aquello que hicimos o dejamos de hacer mientras estábamos aquí en este mundo. Ya hemos escuchado la parábola del domingo pasado de aquellas 10 muchachas, unas de ellas previsoras y las otras desprevenidas, y el tema de la preparación, estar preparados y despiertos para el momento en que Dios desee venir, desee llamarnos, desee arreglar con nosotros, a ver cómo hemos estado viviendo. Aquí también otra vez una parábola referida al reino de los cielos, el reino de Dios, que también nos invita a reflexionar acerca de ese momento en que el Señor vuelva o el Señor quiera ver de qué manera hemos estado trabajando en su obra. Entonces, estas dos palabritas, estar despiertos, estar vigilantes, o sus sinónimos, ¿no es cierto?, siempre tienen un significado activo. En ningún caso el evangelista San Mateo se refiere a esto de una manera pasiva, como quien está esperando nomás, o está despierto nomás. No, significa siempre estar despierto para el Evangelio, estar atentos para el Evangelio, es estar actuando según la voluntad, el amor y las enseñanzas de Dios a través de Cristo Jesús. Y entonces estamos aquí con esta parábola de los tres servidores que en un momento reciben, como muestra de una confianza inmensa, las riquezas de este hombre, todas las riquezas, para que las administren. Y vamos aquí a señalar un detalle. Algunas Biblias traducen, en lugar de talentos, los cuales ellos reciben, ¿sí?, 5, 2 o 1, en monedas. Y nos quedamos cortos con las monedas. Un talento, en aquellos tiempos en que Jesús construyó esta parábola, un talento equivalía, según el país, a unos 25 kilos de oro. Un talento. Estamos hablando de una suma sideral, tal vez imposible de reunir. ¿Sí? Una riqueza inmensa. No monedas. ¿Sí? No monedas nomás. Y vale la pena decirlo porque ciertamente entre nosotros las monedas no tienen ningún valor. ¿Sí? Y entonces podríamos caer en el error
de que este hombre está repartiendo una propina. No, no, no es así. Es muchísimo lo que él confía en manos de estos servidores. Es muchísimo lo que Dios pone en nuestras vidas. Los dones que Él ha puesto en nuestras vidas, comenzando con la vida misma y de ahí en adelante, todos los dones que Él nos ha dado. Dones que entonces son una gran riqueza. No es poca cosa. Y aun cuando parezca poco, es inmenso lo que tenemos y recibimos. Y dice la parábola, claro está, cada uno de nosotros recibe aquellos dones que seremos capaces de administrar. Dios no se equivoca. Él nos da a todos los dones que podemos desarrollar. ¿Sí? Como este hombre aquí que a sus servidores les entrega aquella riqueza y les da libertad, pero también responsabilidad para que lo hagan fructificar. Así nosotros también recibimos los dones de Dios como una gracia, como un regalo, pero con el encargo de hacerlo fructificar. ¿Sí? De que podamos desarrollar cada don que Él nos ha dado para que los frutos se noten en nuestra vida, en el mundo, que sean frutos acordes al reino de Dios, que sean frutos que respondan a la obra de Cristo, a lo que Él vino a enseñarnos. Tres son los servidores, dos de ellos pueden presentarse después de mucho tiempo, presentarse al Señor, al hombre que les confió esto, mostrando todo aquello que pudieron hacer, ¿sí? Honrando la confianza, honrando los dones preciosos que recibieron. Y entonces fueron tratados con una deferencia especial, ¿sí? Muy bien, servidor bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho más. Entra a participar de la alegría de tu Señor. Esta es la sentencia que reciben los dos primeros que se presentan al Señor. ¿Sí? De alguna manera esto, hay que decirlo, siempre se comprueba entre nosotros. Porque ciertamente no hablemos de nosotros mismos, pero miremos a nuestro alrededor. Tantas personas que desarrollan sus dones. El amor, el servicio, la fe, el trabajo por sus semejantes, ¿sí? El cuidado de los demás, empezando por la familia, pero siguiendo por las personas y también por toda la creación. Hay tantas personas en las cuales podemos ver, gracias a Dios, cuánto aumentan sus dones a lo largo de su vida. Y como bien decía el apóstol Pablo en el texto que escuchamos recién de parte de Omar, tales personas no tienen temor de cuando pueda venir el Señor, de cuando tenga que arreglar cuentas. Viven sin temor, viven con alegría. De esto se trata, que los dones de Dios son dados para que disfrutemos de la alegría, de la fiesta de estar en su presencia. Ah, por supuesto, hay que esforzarse, hay que dar siempre el paso, hay que vencer el miedo, hay que vencer prejuicios, barreras. Hay tantas cosas que debemos vencer en el camino de desarrollar nuestros dones. Si no, escuchemos aquí lo que dijo el tercer siervo o servidor cuando se presentó. Señor, y empieza a desarrollar su argumento, su excusa. ¿Sí? Sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, etc. Por todo eso que yo sé, no hice nada. No hice nada. Enterré el don que me diste. Acá tenés lo tuyo. ¿Sí? A veces
nuestras palabras para no hacer aquello que deberíamos hacer. Aquellas cosas que podemos hacer por los dones que tenemos, las dejamos de hacer, pero con excusas bien armadas, con argumentos que parecen razonables, pero que en realidad esconden tal vez nuestro temor, el cual con Dios y pidiendo ayuda podemos vencer, ¿no es cierto? ¿Quién no se acuerda cuando era pequeño, pequeña, y en la escuela, por ejemplo, la maestra le dijo: ahora vos tenés que decir una poesía delante de todos acá? ¿Sí? Vos que tenés buena memoria, que tenés linda voz, vos tenés que decir una poesía. No, señora, yo tengo miedo, pánico. ¿Y cómo nos temblaban las piernas cuando por primera vez tuvimos que subir a esa tarima ahí y hablar delante de todos? Así nos pasa siempre. Tenemos que vencer estas cosas que quieren impedir que los dones que Dios nos dio los podamos expresar y los podamos desarrollar. Este hombre se quedó tranquilo con la excusa, pero claro, lastimosamente estaba equivocado. Lastimosamente muchas veces nos equivocamos. Y a veces también nuestra argumentación no solamente esconde el miedo que tenemos, sino, como dice el texto, también nuestra maldad. Nuestra maldad, nuestra mezquindad, nuestro egoísmo y una palabrita que se las trae, nuestra pereza. Somos holgazanes, haraganes. ¿Sí? De chico a veces escuchábamos que nuestros padres nos decían esto. Ahora cuando somos grandes y ya no tenemos un padre o una mamá que nos dice que somos haraganes, a veces ya no escuchamos esto, pero en realidad deberíamos pensar cuántas veces somos haraganes. Y cuando podríamos hacer algo, empezamos a recorrer, ¿no es cierto?, la lista de las cosas que yo tengo que hacer. No puedo hacer más. Puede ser cierto, hermano. Puede ser cierto, hermana. Pero el Evangelio es así, nos está confrontando con la verdad. Y en honor a este Evangelio, a esta buena noticia, es bueno revisar cómo estamos con nuestros argumentos para no desarrollar aquel don que reconocemos, porque esta es otra cosa. Hay tantos dones que ni siquiera, siendo ancianos, llegamos a reconocer. Todos nosotros tenemos dones que todavía no hemos descubierto. No importa si ya peinamos canas o estamos medio arrugaditos, siempre hay dones que nos faltan descubrir. Por eso el Evangelio dice bien que es un tesoro inmenso. Pero entonces pensemos hoy qué cosa estamos dejando de hacer en nombre de Dios y para que los dones que Él nos ofreció puedan crecer. Y para que cuando Él vuelva, no lleguemos simplemente con aquello que Él nos dio. Él querrá ver en nuestras manos, en nuestra vida, lo que hemos fructificado, lo que hemos multiplicado, lo que hemos engrandecido para gloria de su nombre y para felicidad nuestra, porque esta es la cosa. Solo podemos encontrar felicidad cuando podemos vivir según los dones que Dios nos ha dado. Es más, vieron que a veces nos preguntan, ¿usted quién es? Bueno, yo soy fulano, soy fulana de tal, ¿no? Soy el hijo, la hija de aquel, ¿se acuerda? Y nos empezamos a presentar. En realidad el Evangelio nos invita a pensar que podemos presentarnos de otra manera. ¿Quién sos vos? ¿Quién es usted? Yo soy lo que humildemente puedo hacer con los dones que Dios me ha dado. Yo soy los dones de Dios fructificándose. Y Dios quiera que nunca tengamos que decir, yo soy el que tiene montones de dones, pero que no ha hecho nada con ellos. Porque ahí sí viene la tristeza. Viene
el asunto de que quedamos fuera de la fiesta y de la alegría. Si nos quedamos en guardar, en esconder los dones que Dios nos ha dado, siempre viene la tristeza. La promesa de Jesús es hermosa, es buena noticia para nosotros, pero la advertencia es también una ayuda. Es una ayuda para que no dejemos de pensar cuántos y preciosos dones tenemos que aún no hemos desarrollado todo. Y toda la vida es tiempo para hacerlo. Y podemos pensar, por último, que así como mencionamos al comienzo del culto nuestra necesidad de pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados, debemos pensar que ese perdón, esa gracia del perdón y la misericordia a través de Cristo Jesús, es también una oportunidad para que hoy, digamos, a este don que tengo le voy a dar más importancia. Voy a trabajar sobre él. Voy a buscar desarrollarlo. Voy a buscar alegrarme en los frutos de esos dones. Qué lindo, ¿no es cierto? Claro, no pensemos en lo que hace el mundo con los dones o lo que podemos hacer y participar nosotros en los dones de este mundo, que muchas veces no solamente lo guardamos, sino que los destruimos. Hay tantos dones que destruimos, aniquilamos en el mundo. Así que imagínense lo bueno, importante y necesario que es que el pueblo de Dios, que los creyentes, podamos tomar en serio el inmenso regalo que Dios nos da y la responsabilidad en la cual Él nos pone, la confianza que Él deposita en nosotros para que desarrollemos sus dones preciosos. Su amor, su verdad, su justicia, el servicio, ¿sí?, la comunión. Y ustedes pueden anotar seguramente una lista muy larga de dones personales, porque esto es un asunto bien personal. Siempre lo que hacemos o dejamos de hacer tiene consecuencias comunitarias. Esto es así. Pero los dones son personales. No es una lluvia que cae para todos. No, los dones Dios nos los da a cada uno, cada una, según lo que nosotros mismos podemos hacer. Él sabe que lo podemos recibir y desarrollar. Quiera el Señor darnos su bendición, su fuerza, su presencia, para que podamos aceptar lo que Él está poniendo en nuestras manos, lo que ha puesto ya en nuestras manos y lo que hoy mismo Él está ofreciéndonos para que administremos. ¿Sí? Que podamos administrar no solamente prolijamente las cosas, sino pensando en multiplicar todo aquello que hemos recibido y que podamos alegrarnos en ello, que podamos sentir la alegría de estar haciéndolo y que no tengamos temor, sino siempre esperanza en el Señor, que no tengamos temor por el momento en que Él venga a rendir cuentas con nosotros, sino que vivamos en esperanza. Amén. Gracias, Pastor Delcio, por el mensaje. Y a cada uno de los siervos que multiplicó esos dones que le fueron dados, el Señor les dijo: buen siervo y fiel. Y fiel viene de fe, viene de poner nuestra confianza en aquel que nos dio esos dones y que nos permite también y nos da la fuerza mediante su Espíritu para que nosotros podamos multiplicarlos. Por eso vamos a decir juntos las palabras del Credo de los Apóstoles, para que podamos reafirmar esa fe sobre el Dios que el pastor acaba de predicarnos.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y antes de hacer los anuncios de la vida de la congregación, vamos a cantar juntos ¿Por qué Él entró en el mundo?, la canción número 223. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque Él nació en un pesebre oscuro, porque Él vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres, y rechazó a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el mundo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Y esa esperanza, esa confianza en el porvenir que es dada por Dios, por medio de Jesucristo y de la fe que Él nos trajo, la anunciamos siempre en la vida de la congregación. El próximo domingo estaremos celebrando Cristo Rey, el domingo 22 a las 20 horas.
Y quiero compartir con ustedes lo siguiente. Vamos a estar haciéndolo como lo estamos haciendo ahora también, habitualmente, compartiendo con ustedes al mediodía del domingo, aquí en Canal 6, Ramírez Cablevisión, el programa, este culto que hacemos habitualmente. Pero también hemos, junto con todas las iglesias de General Ramírez también y el municipio, podido acordar un culto presencial, cultos presenciales que vamos a estar comenzando a celebrar. Y entonces el próximo domingo a las 20 horas, domingo 22, vamos a estar celebrando en nuestro templo el culto de Cristo Rey a las 20 horas. Seguimos con estas dos metodologías para que la gente que sienta algún impedimento para ir al culto, considere o todavía tenga temor, bien fundado muchas veces, de participar en eventos así donde se reúne mucha gente, puedan seguir viéndolo por sus televisores, pero también abrir el espacio para poder volver a una nueva normalidad, como se ha dado en llamar, en la que podamos paulatinamente volviendo a encontrarnos y estar en comunión más cercana. Entonces, vuelvo a reiterar, el próximo domingo vamos a tener nuevamente el culto aquí al mediodía, pero también a las 20 horas en nuestro templo, allí en calle República de Entre Ríos, a las 20 horas estaremos celebrando el culto. Tenemos limitaciones de cantidad de personas que puedan asistir, no deben ser más de 80, así que rogamos que sean cautos en participar, pero están todos invitados para poder hacerlo. Hay lugar, hay espacio, tenemos los balcones arriba en el templo y fundamentalmente tenemos la predisposición de cumplir con todos los protocolos que indica el momento en que estamos viviendo. Así que próximo domingo, 20 horas en nuestro templo, la celebración de Cristo Rey. Vamos a compartir entonces la oración de intercesión, pero antes vamos a cantar la canción Bellas Flores, Guarda el Bulbo, la número 219. Bellas Flores, guarda el bulbo, la semilla un manzanal, el capullo nos promete mariposas a volar. En el frío y crudo invierno, primavera oculta está, cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo dirá. Hay un canto en el silencio, melodía por brotar, nuevo día nos anuncia la más densa oscuridad. Del ayer viene el mañana, su misterio cuál será, cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo dirá. Nuestro fin es el comienzo, nuestro tiempo infinidad, en la duda y fe latente, en vivir eternidad. Al morir resucitamos, victoriosos al final, cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo dirá. Y vamos a tener juntos la oración de la Iglesia, la oración de intercesión. Oremos. Querido Padre, en nombre de Cristo, quien vino al mundo a ofrecer y multiplicar tus dones de misericordia y salvación, de amor y servicio, te pedimos por tu Iglesia, por todos tus hijos e hijas, sin diferencia ni distinción alguna. Bendícela para que de todos los dones que ha recibido puedas recoger buenos
y abundantes frutos, para que sea manifestado tu reino entre las gentes. Te pedimos en este día por la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, en la que tú nos permites congregarnos, alabarte y compartir la fe con las hermanas y hermanos. Guía y bendice la tarea de nuestro pastor presidente, Leonardo Schindler, y la Junta Directiva. Ponemos bajo tu cuidado amoroso y paciente a todas las congregaciones de nuestra Iglesia, sus comunidades, nuestras hermanas y hermanos en la fe, sus líderes, catequistas, ministros, comisiones directivas y de trabajo, a quienes se involucran y comprometen en toda obra de servicio y buen testimonio de su fe en la comunidad más amplia en que viven. Bendice el trabajo de cada familia, bendice el estudio y orientación de los niños y jóvenes, bendice a los mayores, a los padres, a los hijos y hermanos, bendice e inclínate sobre los ancianos, las personas solas, los tristes y cargados. Escucha el clamor de tu pueblo y libera de la angustia y desesperación a quienes están pasando por situaciones difíciles en su vida. Que quienes esperan en ti puedan hacerlo con paciencia y la seguridad de que están en tus manos. También, Señor, en esta mañana queremos darte gracias por esta lluvia que has enviado, que tanta falta hace aquí y en todo el mundo, en este país también. Te queremos pedir por los que están aislados en sus hogares a causa del COVID y también a los que están transitando ya la enfermedad con todos sus síntomas. Tenlos en tus manos, cuídalos, protégelos para que puedan salir adelante en esta difícil situación. Y quédate con nosotros, Señor, para que podamos, al igual que las 10 vírgenes, las 5 prudentes, en realidad, para que a estos siervos también que les fueron dados los talentos, podamos, el día que nos llames a tu presencia, rendir cuentas, podamos hacerlo sin temor a que te hemos defraudado y hemos enterrado todos los dones que tú nos has dado. Solo hay dos posibilidades, Señor: la salvación o la perdición. Danos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para que podamos optar por la salvación, Señor, y vivir una vida al servicio de tu Iglesia y de nuestros hermanos. Te damos gracias porque, así como el apóstol Pedro dice que tú eres paciente y quieres que todos procedamos al arrepentimiento, nos das el don más grande aquí y ahora, que es el tiempo que muchas veces dejamos fluir de nuestras manos y no lo valoramos como deberíamos. Y vamos a tener un momento de silencio para que cada uno de nosotros podamos en nuestro corazón expresar la petición que podamos hacer a nuestro buen Dios. Seguramente, Señor, en los momentos críticos que estamos viviendo como sociedad, como mundo, como país, quedan muchas cosas aún en nuestro corazón. Y la queremos decir juntos en la oración que tu Hijo nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino
el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición la encontramos en la carta del apóstol Pablo a la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 23, que nos llama a ser una iglesia sin mancha para esperar la venida del Señor, y nos dice lo siguiente: y que el mismo Dios de la paz los santifique totalmente, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a culminar nuestro culto del día de hoy cantando Después, Señor, de haber tenido aquí, el canto número 107. Después, Señor, de haber tenido aquí, de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos y allí de todos cuida, buen pastor Jesús. En nuestras almas graba con poder tu fiel palabra cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender contigo estemos en mayor unión. Danos tu paz, la senda al transitar, de alegrías, pruebas o dolor, y cuando al fin podamos descansar, nos cubra el manto de tu inmenso amor.